Amigos, la semana pasada les dije que Netflix andaba sacando cada vez más seguido producciones inspiradas en hechos reales. Y hace unos días, esta plataforma estrenó una nueva serie inspirada en algo que pasó en México. En este video no solamente compararé qué tan cercanas o qué tan lejanas a la realidad fueron esos personajes, vestuario, locación, diálogos, sino que también platicaré con uno de sus actores para que nos diga cómo fue filmar esta difícil historia y lo que pasó cuando estaban grabando en el set donde supuestamente la niña desapareció. No soy quien para juzgar, pero si son inocentes, que Dios les dé paz. La realidad puede ser más interesante que la ficción. Oigan, me voy a proponer subir video cada domingo, porque luego ya ven que subo video o lunes, o jueves, sábado, viernes, miércoles, el día que lo tenga listo, pero no. A partir de ahora me propondré subir cada domingo en la mañana video, así que estén pendientes del canal. Historia de un crimen, la búsqueda, es la nueva miniserie de Netflix que está acaparando la atención de los mexicanos, que somos las personas que conocemos más este caso. Si son muy jóvenes, quizá no tengan tan claro lo que pasó en ese momento, pero les cuento rápido que en el 2010, una niña de nombre Paulette Guevara desapareció de su habitación. A la escena del crimen llegaron muchas autoridades, policías, peritos y hasta perros entrenados para buscar personas. Hasta que, días después, el cuerpo de la niña fue encontrado en su propia habitación. Cuando vi el tráiler, y no sé si esto les pasó también a ustedes, la pintaban como una serie más de intriga, investigación, suspenso. Y cuando empecé a verla me di cuenta que no iba por ahí, sino que querían hacer más una sátira, porque realmente esto fue lo que pasó en la vida real. Fue un circo completo. Como en todo, hay personas que han aplaudido la serie por atreverse a mencionar nombres de autoridades que en su momento no hicieron bien su trabajo. Pero también existe el otro lado, el público que quizá no está conforme con la serie porque piensan que al momento de hacer como esta sátira hacia el caso, lo tomaron como una falta de respeto, sobre todo porque hay una niña que desafortunadamente perdió la vida. ¿Ustedes qué opinan? Uno de los actores que participa en esta serie y que su personaje estuvo en la recreación de la locación donde la niña se perdió es Edmundo Vargas, a quien me da mucho gusto tener por primera vez en el canal para contarme todo lo que se vivió detrás de cámaras. Perfecto. Estoy en el cuarto de mi hija, o sea, corrí, de verdad fue una locura, no sabes lo que tuve que pasar ahorita para poder conectar. Estoy en un iPad. Pues antes que nada, de verdad, déjame felicitarte por todo el éxito que está teniendo esta serie. Continúa estando en tendencia en Netflix. ¿Cómo te sientes con esto? Híjole, sí, ya hoy amanecimos con la noticia de que es el quinto día en que estamos en primer lugar de los 10 más vistos en Netflix. La respuesta de la gente ha sido bastante buena. Ha habido puntos de opinión bastante contrastados, pero bueno, ahí está la serie, ¿no? Está funcionando y está calando. En algún momento, por la magnitud de la historia que estaban a punto de filmar y a punto de mostrar al mundo a través de esta plataforma, ¿tuviste alguna duda de si querer ser parte o no? Sobre todo porque se muestran mandatarios importantes de aquel momento. No, creo que al contrario. Creo que siempre como actores buscamos poder contar historias, llevar mensajes. Es parte de la pasión de ser actor, ¿no? Poder contar historias y mostrar de alguna forma realidades que han pasado. Y sí, es un tema muy delicado, es una tragedia, pero creo que hoy en día tenemos la oportunidad de contarla. No, nunca dudé. Por más que sean temas difíciles y que nos cuesten, pues son realidades que pasan. Eso es una buena oportunidad de poder transmitir un mensaje. En YouTube y en internet hay muchísimas fotos, por ejemplo, de la mamá, del papá, de las nanas, de los policías que estuvieron ahí, videos de las entrevistas, videos de la reconstrucción de hechos. Y realmente esta serie tomó muy en serio la recreación de estos lugares. Por ejemplo, el set principal, que es el cuarto de la niña, es un 95-97% parecido al cuarto real. Aunque fue un set que se armó en un foro, ¿se imaginan ustedes haber estado presentes en ese lugar en donde hace unos años se cometió un crimen? ¿Qué pasó cuando los actores tuvieron que grabar en ese set? ¿Cuál fue tu sentir al momento de estar ahí? ¿Qué vibra se sentía? ¿Qué se comentaba entre ustedes estando en ese lugar? Sí, como dices, se recreó tal cual la escena del cuarto. Era un foro, entonces llegas y normal, ¿no? Estás conviviendo y todo. Pero en el momento que se entraba al set, en específico la recámara, se sentía una energía de mucho dolor. O sea, había un respeto total en todos los sentidos. Recrear esa escena es de las experiencias que te dejan como una sensación de decir, creo que estoy en el lugar correcto contando lo que quiero contar, ¿no? Para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, ese es el punto, contar estas historias, que se vean y que no se repitan.
Algo que pasó justo en esa escena en donde tu personaje, el de Regina, entran a la habitación y hace la entrevista con la mamá de la niña. Me enteré que realmente fuiste tú, o sea, simplemente pasó de la ficción a la realidad y que tú grabaste esa escena, o sea, que tú encuadraste el ángulo y todo. Fue una oportunidad que me dieron porque tengo una amiga que se llama Amalia Rangel y su hermano es camarógrafo, es periodista y cubre estas notas y es el que le toca llevar la cámara. Tuve la oportunidad de platicar con él en algunas cosas, me dio algunos consejos, me platicó justo también de este que le llaman el chacaleo, creo que es el chacaleo. Cuando va a llegar la persona a entrevistar, todos los empujones, cómo tratas de buscar la mejor toma. Y sí, fue una oportunidad que me dieron, ahí me dieron la cámara. Yo estaba metidísimo en mi papel, entonces yo me puse a hacer la grabación y al parecer son las tomas que aparecen son las tomas que yo hice. Ya saben que en este canal analizamos series o películas que se basen en hechos reales, pero hay algunas que han cambiado la historia real en la cual se inspiraron, tomando solo la idea principal de ese hecho, tal y como sucedió con La Huérfana, Como Si Fuera la Primera Vez, Votos de Amor, La Mula o El Gran Showman. Pero si comparamos el hecho real de Paulette con esta serie, vemos que es demasiado parecida. De hecho, hay diálogos que copiaron tal cual del hecho real, de los videos que hay en YouTube, los vestuarios también y sobre todo los encuadres o las tomas de cámara. Y algunos usuarios en redes sociales comentaron que esperaban ver un poquito más, algo que no se hubiera dado a conocer antes. Incluso llegar a ver el punto de vista de la producción sobre quién pudo haber privado de su vida a la niña. ¿Será que era necesario? ¿Creen que en algún momento la serie lo contempló? No, yo creo que eso está fuera de contexto. Lo que se trata de contar es una historia de qué fue lo que pasó en ese momento. El circo mediático, que tuvo que haber sido un tema de justicia y legal, nunca había intención abordar el tema de descubrir quién fue o decir, o culpar a alguien. O sea, jamás, esa no es la intención de la serie. La intención es contar un suceso que pasó hace 10 años, que tuvo muchas irregularidades, que cae en lo absurdo, ¿no? Y el punto es ese, contar ese tipo de historia para que no se vuelva a repetir. Y si se llega a repetir en algún momento, que tenga las consecuencias que debe tener. Digo, seguramente tienes muchas anécdotas que pasaron durante la filmación de esta serie. Cuéntanos alguna. Todo el tiempo estoy comiendo tacos y en esas escenas, nada, de repente pues ya eran con tacos de verdad, ¿no? Entonces los ponen los tacos y en una de las primeras tomas, pues yo me lo preparo bien, entonces me lo preparo con limoncito, con sal, con salsa, mucha salsa porque como mucho picante. Ajá. Y de repente Regina agarra mi plato y le da la mordida al taco y empiezo a ver cómo cambia de colores y empiezo haciendo unas caras y pues nada, la enchilé, ¿no? De repente fue un corte y estaba toda enchilada de la salsa. Dice, güey, es que casi como picante. Algo chistoso. Nada, pena. Esta no es la primera serie basada en hechos reales en la que vemos a Edmundo, ya que también fue parte de Narcos México, serie donde compartió crédito con actores como Diego Luna y Michael Peña, mostrando la realidad de cómo surgió uno de los cárteles mexicanos más poderosos. Sí, también. Para mí fue un masterclass de actuación. Tocó trabajar al lado de grandes actores, que cada escena que yo veía de ellos, pues yo así como la Matrix, cuando lo conectan y empieza a recibir toda la información y aprender de todos. Ver a Tenoch, a Joaquín Cosío, a Michael Peña, a Chema Yaspi, ver lo orgánico que son, cómo manejan los personajes, la tranquilidad que tienen pararse frente a la cámara, tener la oportunidad de ser dirigido por Andy Weiss, por Alonso Ruiz Palacio, es un aprendizaje total. Yo me quedo con muchas cosas buenas de estos dos proyectos, ¿no? O sea, también de Regina, tío, Ana, es una actriz increíble, una compañera espectacular, es muy generosa a la hora de actuar y eso hace mucho más fácil las cosas. No podía dejar ir a Edmundo sin que me contestara las preguntas base de este canal para jugar un poco con la ficción y la realidad. Preguntas que, por cierto, también le hice a Roger González, así que si no han visto este video, también se los dejo aquí arriba o en la descripción. Si tu vida profesional fuera una serie, ¿en cuál temporada estaríamos ahorita? Creo que estaría en la primera temporada, donde todo empieza. Han sido muchos años de estar tocando puertas, de buscar oportunidades. Es una carrera de perseverancia, ¿no? Me ha tocado estar así a punto de quedarte con el personaje, con el protagonista, y a veces no se da. Creo que todo llega en su justo momento. ¿Cuál sería la historia de la vida real que, si se decidiera llevar al cine o a plataformas digitales, te gustaría estar? Híjole, yo creo que muchas. En nuestro México hay muchísimas historias que contar. Me gustaría que se hiciera y poder participar en ella, la del caso de Ayotzinapa, un buen caso que tocar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu realidad? En realidad, lo que más me gusta es mi familia. Tengo mi esposa, llevo con ella 14 años, tengo una hija de 13 años.
vivo muy tranquilo. He aprendido a disfrutar mucho las cosas. Hoy disfruto lo que tengo, lo que me ha llegado. No ha sido fácil y eso hace que se valoren más. Si pudieras vivir dentro de una serie o película, ¿cuál sería y por qué? No sé, la última película de Quentin Tarantino, de Vamos a poner Time in Hollywood, es buenísima, ¿no? Okay. O sea, se me hace increíble. Tengo muchas fotos como que de los años 50. Creo que yo debí haber nacido de esos en tiempos. Esos años. Fíjate, ahí tengo un cuadro de Rick and Morty. Creo que ahí también me gustaría vivir. Te agradezco de verdad muchísimo este tiempo, la plática que tuvimos, conocerte un poquito más. Yo estoy a tus órdenes, de verdad, es un gusto conocerte y poder tener este espacio en tu programa es por favor, amigos, déjenme en los comentarios si ya vieron esta serie, qué tal les pareció, les gustó o no les gustó, cuál es su opinión. Me encanta siempre leerlos y contestarles sus comentarios. Y díganme, si pudieran vivir dentro de una serie o película, ¿cuál sería? No olvides suscribirte a este canal para seguir descubriendo juntos que la realidad puede ser más interesante que la ficción.